Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a este programa A Viva la Gente, el magazine diario de Elche 7, en el que todos los días les acercamos un poco a la actualidad y a la información del municipio. Hoy, por ejemplo, en el espacio Compra en tu barrio, Compra en tu ciudad, hablaremos con Ángela Gómez de Ángela Floristería, que nos contará un poco cómo está siendo esa preparación para el Día de San Valentín. Hoy tendremos también la sección de educación con María del Carmen Díez, una profesora nominada a los premios a mejor docente del año, que hablaremos con ella sobre el miedo en la preadolescencia y también sobre otros asuntos involucrados en nuestro desarrollo como personas. En la actualidad hablaremos con el concejal de comercio, con Felip Sánchez, para conocer cuál es el estado del comercio en el municipio. Enseguida empezamos. Como ya saben, en este programa apoyamos al comercio local y de proximidad y por ello queremos ir conociendo poco a poco cómo se desarrolla en la ciudad. Este es el motivo que uno de nuestros primeros invitados sea el concejal de comercio, Felip Sánchez. Buenas tardes, Felip. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Felip, nos gustaría conocer cómo está siendo ahora mismo llevar la Concejalía de Comercio, el comercio local, a intentar apoyarlo en la situación de pandemia y con las restricciones que tenemos. Pues yo creo que como todas las cosas que en estos momentos cualquier gobierno y en general toda la sociedad quiere llevar adelante. Es complicado, no es fácil y no existen soluciones inmediatas, ni tampoco las soluciones que vamos aplicando son siempre permanentes, hay que ir adaptándose al ritmo de las circunstancias. Podemos decir que en este caso gran parte del comercio es esencial, con lo cual tiene garantizada dentro de los límites, como en el caso que estamos hablando del toque de queda, tiene garantizada su apertura y está dando un servicio imprescindible, por eso es esencial, sobre todo en el caso de la alimentación, de la cuestión de la higiene. Y hay otro comercio que no es esencial, no está declarado esencial, que lo está pasando con mucha más dificultad, porque claro, ni estamos en circunstancias de hacer un consumo como realizábamos anteriormente a la pandemia, y eso, bueno, pues se traslada a toda la cadena económica y productiva, con lo cual lo más importante que tenemos ahora es que la vacunación se vaya impulsando para que lleguemos a unos parámetros aceptables para volver a una actividad comercial más normal, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues precisamente hemos querido salir a la calle para conocer cómo están los ilicitanos e ilicitanas devolcados precisamente pues con su comercio de proximidad y si acuden a él a comprar. Vamos a verlo. Sí, claro. Sobre todo, precisamente salimos ahora de buscar un libro. Sí, hay que apoyarlo en la medida de lo posible. Sí, claro, y bueno, y teniendo en cuenta que la gente tampoco tiene las mismas posibilidades que antes, está bastante más perjudicada, pero sí, porque de hecho es una pena, pasas por aquí, está todo cerrando, todo cambiando de nombre, todo, bueno, porque están liquidando, un desastre. Pues ropa, calzado, casi todo lo compro en el comercio local. El comercio local, para atraer más gente, yo creo que lo que tiene que hacer es el ayuntamiento, potenciar más el centro y todas las zonas de la ciudad, para hacerlas más atractivas, accesos y servicios. Claro que hay que ayudarla, precisamente por eso, porque el comercio local es lo que da vida al centro y más, porque los centros comerciales van a lo suyo, que no comprendo que con las restricciones que hay, que los centros comerciales estén llenos, aunque sea con gente así más extraña, pero y los centros comerciales a las 6 de la tarde, y los centros, las tiendas tengan que cerrar a las 6 de la tarde. Voy de todo. Lo que encuentre aquí en el comercio local no me voy a ningún lado a buscarlo. Lo que pasa es que uno de los problemas que gente se va fuera de aquí, usted se refiere a lo que es el local de aquí, el problema que es que aquí no puedes aparcar en ningún lado, todos son pegas y en cambio te vas fuera y puedes aparcar. Esa es la única diferencia que hay. No, normalmente no. No sé por qué no se ha presentado nunca, pues vamos y compramos donde en esos momentos nos apetece. No quiere decir que no compremos, pero últimamente no.
Sí, claro. Me gusta más comprar en el comercio local que en el que en los grandes superficies. De todo. Suelo ir al mercado para comprar todo lo que se refiere a alimentación y el comercio local para zapatos, ropa, etcétera. Pues la fruta, la carne, la verdura, todo. Prácticamente casi todo. Sí. Siempre. Pues depende si... Ahora, por ejemplo, vengo de comprar del UBS y he comprado, pues, como hacía falta, mantequilla, cosas. Sí, normalmente sí, ahora que se puede circular menos, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ropa, pantalón, así, pues cosas de casa y la que es para comer y... Pues no sé, porque la verdad es que ahora, como no, tampoco se puede distanciar mucho la gente e ir muy lejos, la gente se acostumbra ahora a comprar más en los barrios que en las tiendas de barrio. Hay que apoyar, ¿verdad? No hay... Sí, hombre, me imagino que sí, porque está la cosa muy mal, la gente está cerrando, tiendas de muchos años, y entonces, bueno, pues la verdad es que debería la gente comprar en los barrios donde están las tiendas de toda la vida y son tiendas familiares y de alguna manera hay que apoyarlos. Salgo muy poco ya a comprar porque no puedo, pero yo creo que deberían de darle un poquito más de margen, pienso yo, porque es que eso de irse a los centros comerciales está hundiendo el pobre centro, que está mal. Yo creo que se debería de fomentar. Y se debería de apoyar, yo pienso que sí, porque es que siempre ha habido aquí, además han quitado el mercado del centro y lo han echado prácticamente todo a perder. Esa es mi opinión. Pues de todo, en los comercios de textil y en los comercios de cualquier índole, electrodomésticos, pequeño electrodoméstico, cualquier cosa. El comercio local depende, por ejemplo, hay muy buenas pescaderías, y muy buena carne y muy buenos entremeses y de todo. Y la ropa, pues hay dos buenas tiendas, otras más económicas, pero poco a poco está cerrando cosas. ¿Cree usted que hay que apoyar nomás? Hombre, claro, la corredera que era antes, que ahora está tan bien, porque puedes pasear, pero no sé por qué cierran y todos son tiendas cerradas. Eso es verdad, es una pena. Entre el COVID y todo cerrado, cuando sales por ahí, da pena. Por la tarde ya, yo salgo a comprar, ¿veis? Voy cargada, pero por la tarde ya no salgo. Pues mira, de todo, desde ropa, comida, companal, de todo. Porque te atienden de manera personal. Entonces, para mí, el mirar a los ojos de la persona, el verla, el cómo te trata... Para mí eso es importante, más que llegar a un sitio y decir, esto parece que me apaña mal, esto parece que... Lo preguntar y le dices, oye, ¿esto cómo va? Pues ropa, comida, de todo, en la carnicería, en la panadería, todo. La cercanía, que la gente te conoce, que... El trato... Y sobre todo, que sabes a quién le estás ayudando a vivir. O sea, es que en esta época tenemos que vivir todos. Entonces hay que comprar en el comercio local para ayudar a todos. En las grandes superficies también, porque también las personas que trabajan allí también. Pero muchos son vecinos, conocidos de toda la vida, comercios de toda la vida. Bueno, pues ya hemos podido ver que la mayoría de ilicitanos e ilicitanas sí que se acercan al comercio de proximidad a comprar, pero hay algunos que piden, eso sí, más acciones por parte del ayuntamiento. No sé si tenéis algo preparado para incentivar el consumo de proximidad. Bueno, nosotros para poder comenzar a hacer campañas de esta incentivación, ahora estamos realizando una en las redes sociales sobre concienciación, sobre los valores que aporta a nuestra sociedad, en este caso a Elche, el comercio de proximidad. Y más específicas, pues la realidad nos las va tumbando, las cosas como son. La realidad de las restricciones, la realidad de la situación nos impide, en este caso, bueno, pues el desarrollar estas campañas de promoción específicas, como podrían ser las rebajas o puede ser ahora en los próximos días San Valentín. En las que las circunstancias no son propicias para hacer ese tipo de campañas. Esperemos que vaya mejorando poco a poco la situación y podamos emprenderlas de nuevo, porque además desde la Concejalía de Comercio teníamos en visos de poner en valor esa proximidad, esa cercanía que
han comentado las personas que han participado en vuestra encuesta, que además hay que agradecerles el cariño que demuestran por las personas que se dedican al comercio local, el cariño que demuestran también, con que comprenden que el consumo que hacemos a nivel local repercute muy directamente en la gente que conocemos, en nuestros vecinos, en amigos, en compañeros, y que además repercute muy beneficiosamente en la economía local, que es lo que nos importa, ¿no? Y bueno, ahí entran muchos componentes a la hora de poder, de la promoción y de la incentivación. Estamos también trabajando en ver qué mecanismos son los más propicios para el comercio de proximidad, para poder dotarlos de una herramienta online, para que ellos tengan también servicio online. Y además estamos también trabajando para poner en marcha unos bonos de apoyo al consumo, unos bonos de compra. Tenemos una partida de 150.000 euros que vamos a destinar precisamente a eso, a que se incentive el consumo en el comercio de proximidad. Y estamos trabajando en todo ello ahora, que ya sabéis que desde la semana pasada tenemos en marcha ya el presupuesto municipal. Hasta ese momento no podíamos comenzar a preparar absolutamente nada. Precisamente ahora, en estas fechas en las que estabas, señalabas que en circunstancias normales, como por ejemplo el año pasado, habría habido varias campañas, como por ejemplo la de San Valentín. Justamente esta semana se habría llevado a cabo y esas cosas se echan en falta, ¿no? La decoración de las calles, la implicación de las asociaciones de comerciantes en este tipo de acciones. Claro, estamos echando en falta muchísimas cosas y queremos recuperarlas todas ellas, y para ello pues siempre lo que tenemos que decir es que hay que apelar a la responsabilidad. También hay que apelar a que tengamos paciencia, a que también sepamos, por eso mismo, encaminar nuestro consumo. El comercio de proximidad nos ofrece la gran oportunidad de tener múltiples puntos de venta en nuestro entorno más cercano, con lo cual no tenemos que desplazarnos, podemos acudir a diversas fruterías, a diversas tiendas de alimentación, a diversas tiendas de textil, a zapaterías, tenemos de todo, ¿no? En la encuesta se ha centrado un poco en el centro, que es evidente que tiene su propia problemática, en la que estamos pues resolviendo una con el urbanismo comercial, como ya sabéis, estamos mejorando la accesibilidad de la ciudadanía, de las personas, que son las que al final las que tienen que ir a comprar, ¿no? Estamos mejorando esa accesibilidad. Para que sea más, un entorno más amable, más cómodo para todo el mundo y que así el comercio tenga ese estímulo. Pero también tenemos que ver el comercio que está en otras vías comerciales de nuestro municipio, tanto en barrios como en algunas pedanías que tienen un comercio importante. Y sobre todo ello, pues lo que tenemos que generar es esa confianza de que en estos momentos son lugares seguros, son lugares que no tienen aglomeración, son lugares que además ofrecen una oferta muy interesante en alimentación que viene precisamente del CAN, del CAN a la taula, una alimentación de kilómetro cero, que es uno de los factores que queremos promocionar como una alimentación saludable y que además preserva el medio ambiente, pero es que también tenemos esa variedad de oferta comercial en las distintas vías comerciales, en las que podemos encontrar todo tipo de comercios, librerías, zapaterías, textil, cosas para el hogar. Tenemos tanta variedad que, sinceramente, no aprovecharla sería algo absurdo, y eso es algo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Cada uno de nosotros, pero también hay que hacer hincapié precisamente en las nuevas generaciones. Yo pienso que también que la gente joven tiene otros usos, otras costumbres, y ahí es donde tenemos también que incidir si queremos que el comercio de proximidad tenga futuro en Elche. Precisamente sí que hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar. No sé si en ese aspecto las asociaciones de comerciantes se ponen mucho en contacto con vosotros y qué es lo que más os reclaman. Bueno, lo que más reclaman es sobre todo eso, que estemos ahí dándoles apoyo. Evidentemente, al final, en muchos casos las asociaciones de comerciantes son los propios comerciantes las que han de mantener esa actividad. Cuesta mucho porque el comercio depende de los horarios de apertura, les cuesta mucho. Estamos ahora con ellos siempre de la mano.
abiertos a escuchar las propuestas que tengan y las que podamos llevar a cabo, pues llevarlas adelante. Son conscientes de que el momento no es propicio para muchas ideas que se podrían desarrollar en otro momento. Las tenemos ahí, las seguimos estudiando y en el momento que se pueda poner en marcha, desde luego que las vamos a poner, porque nuestro afán es dar ese apoyo, esa dinamización que haga que fijemos más la vista en nuestros comerciantes, que fijemos más la vista en esta oferta comercial, que yo creo que es muy interesante para toda la ciudadanía, pero también para las poblaciones del entorno. Hemos sido siempre un referente para muchas poblaciones de la comarca y de otros, y de la comarca cercana, de la Vega Baja, y tenemos que insistir en seguir siendo ese referente, en ampliarla y mejorar la oferta comercial, y todo ello, bueno, pues también comprendiendo que hay una realidad paralela, y es la de las grandes superficies y la del comercio online, que no está centrado en nuestra ciudad, que radica en otros sitios y que es una competencia hoy en día fortísima. Contra esos elementos tenemos que luchar y, evidentemente, de la mano de las asociaciones de comerciantes. Nuestra ciudad tiene una gran y variada presencia de asociacionismo comercial. Contamos con 8 asociaciones de comercio, también contamos con 2 asociaciones de hostelería. Eso significa que son conscientes de que en la organización, en la unidad y la unión, es donde mejor pueden encontrar esa ayuda para poder llevar adelante sus negocios. Y ahí siempre el ayuntamiento va a estar de la mano. Muy bien, pues muchísimas gracias, Felipe Sánchez, por estar con nosotros y hacer ese repaso al comercio local y de proximidad de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora les emplazamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Hoy en la sección de Compra en tu Barrio hemos querido acercarnos a un comercio, Ángela Florista, una floristería que desde los años 90 da servicio tanto a eventos, a bodas, como a pequeños ramos y decoraciones o centros de mesa. Vamos a saludar ya a Ángela de Ángela Florista. Buenas noches. Hola, Ángela. Hola, hola. Dime. Hola. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber cómo va, seguro que una mañana muy ajetreada por la floristería y sobre todo porque ya dentro de poco es San Valentín. Efectivamente, el domingo, día 14. Ese domingo día 14 celebramos San Valentín, una fecha muy señalada en la que sobre todo pues hay muchos ramos de flores y muchas parejas, ¿no?, que se dicen te quiero a través de esto, pues de las flores. Correcto. Hay gente que lo tiene como una tradición y todos los años por San Valentín pues tienen la costumbre de regalarse un ramo de flores. Y otros, pues, por primera vez y, bueno, momentos especiales que a lo mejor nunca en otro momento han celebrado San Valentín, pues porque o bien se acaban de conocer o es una persona, pues eso, gente que acaba de conocer si quieren celebrarlo y el que ya lo hace por costumbre, en fin, hay de todo. Hay de todo y supongo que este año por la pandemia habréis tenido también que hacer los pedidos de una forma diferente. No sé si tenéis, por ejemplo, pedidos a domicilio. Sí, bueno, el sistema de entrega a domicilio lo venimos haciendo desde que abrimos, hace ya 20 años, más de 20, perdón. Y bueno, ahora con esta nueva etapa que nos toca vivir, el reparto es más presente. Se hace más reparto, evidentemente. El aumento de reparto, y este año también es un poco raro porque el día de San Valentín cae domingo y es un domingo que supongo que abriréis las puertas de la floristería porque ya sabes que siempre queda alguien rezagado que no ha encargado su ramo.
Sí, en nuestro gremio, cuando toca una fecha, pues por ejemplo, el domingo de la madre, el domingo, el día de la madre, siempre, siempre se abre. Enamorados, pues imagino que todos abriremos. Nosotros abrimos. Me refiero a nuestro sector. Sois una floristería también especializada pues en diseño de ramos y también en algunas flores raras, pero nos gustaría saber qué es lo que más pide la gente, la gente que se está acercando estos días a encargaros un ramo, qué es la flor que más pide o qué es lo que más se pide por los enamorados. Vale, se regalan todo tipo de flores, plantas y, en fin, no solo la rosa, que es la flor, por así decir, que más se vende en esa fecha, evidentemente. Pero además la gente suele hacer muchos encargos, os llaman y os dicen, mira, quiero un ramo de rosas, o mira, me mezclas unas rosas, unas orquídeas, un tal, ¿qué es lo que tenéis por ahí? ¿Qué es lo que estáis haciendo de encargos? Bueno, hay de todo. El cliente a veces nos pide lo que quiere, pero la mayoría de las veces lo dejan en mis manos. Entonces, hasta luego. Pues eso, confían en nosotros y nos dejan hacer. Pero bueno, que preparamos de todo. Hay ramos variados, que a lo mejor añadimos alguna rosa, o solo ramos de rosas combinadas de colores. Centros, en fin, imaginación. Imaginación que no falte, acabamos de ver a un cliente que salía por la puerta con un ramo de rosas, creo, uno de tantos que se están acercando estos días, pues a comprar flores, pues para sorprender a su pareja, a sus amigos, a sus familiares, pues a quien sea, ¿no? Correcto. Este chico no era por San Valentín. Hoy era su aniversario y qué mejor manera de celebrarlo, pues aportando un ramo de flores. La verdad es que sí, que no hay mejor manera de celebrar fechas señaladas, San Valentín, aniversarios o incluso cumpleaños, que con flores, con muchas flores. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros en esta sección de Compra en tu Barrio y por hablarnos más de las flores en esta época de San Valentín. Gracias a vosotros. Y os esperamos aquí. Muchas gracias, Ángela. Ahora vamos a ver precisamente, ya que es San Valentín, hemos querido salir a la calle también para que ustedes, los espectadores, puedan hacer sus declaraciones de San Valentín aquí en la tele para todo el mundo. Vamos a ver esas que nos han hecho. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la mujer más importante de mi vida después de mi hija, que es mi mujer. Y nada, qué felicidades, cariño, que te quiero mucho. Para toda mi familia, mis amigos y en especial para mi marido, que es especial para mí. Feliz Valentín, cariño, te quiero mucho. El amor es eterno. Llevamos 50 años juntos, sin contar los de novios. Así que figúrate. Sí, a mis hijas, que son maravillosas. Muchas gracias. Sí, ahora el 14 es el Día de los Enamorados, que para mí no es el 14, es todo el año. Pero bueno, voy a hacer público algo que le dije ayer. Ah, qué bonito. Sí, le dije, tu sonrisa es mi delirio, tus caricias mi pasión y tus besos son lo que me alteran el corazón. Ahora en Viva la Gente, como todos los días, queremos acercarles también la actualidad informativa con nuestros compañeros de Elche Noticias. Hablamos con Mario Abril. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Estamos muy pendientes en esta jornada de jueves de los datos que deja la presión hospitalaria en Elche. Se han producido dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, pero el dato positivo es que 37 personas ya han abandonado sus camas en planta de ambos hospitales. Eso quiere decir que ligeramente va bajando esa presión hospitalaria. Y también estamos muy pendientes del proceso de vacunación que continúa en las residencias. Hoy se ha empezado a vacunar en las residencias
residencia de Altavix, donde había un brote activo que ahora mismo se reduce a 57 personas que han dado positivo por coronavirus entre trabajadores y usuarios. Entre esos trabajadores está el médico del centro, pero la buena noticia, sobre todo para los familiares del centro, es que comienza la vacunación para las personas que ya han dado negativo en coronavirus. Un tema es que estamos trabajando en este jueves y que les contamos a partir de las 9 aquí en Elche 7. Pues muchas gracias, Mario. Nuestros compañeros de deportes también lo tienen todo preparado. Con esa previa del partido del Elche de mañana nos lo cuenta Pepe Morago. Pepe, buenas tardes. Un saludo para todos los espectadores de Elche 7, preparando también el informativo de deportes con la previa del Celta Elche Club de Fútbol, que se juega este viernes, mañana a las 9 de la noche en Balaídos, partido importante para los ilicitanos. Escucharemos al técnico del Elche, Jorge Almirón. Quiere romper el Elche esa racha tremenda de 15 partidos sin ganar. Es el momento de sumar 3 puntos que serían importantísimos y que permitirían al Elche, casi con toda probabilidad, salir de la zona de descenso. Además, recordamos que en tercera división el filial, el ilicitano de Pau Quesada, empataba ayer a 2 goles en Cox contra el Jove Español. Y en fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala empataba también a 0 en el pabellón Esperanza Lag frente al filial del Pozo Murcia. Ambos partidos, lógicamente, se jugaron sin público por las medidas sanitarias contra el COVID-19. Saludos a todos, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por toda la información deportiva de la previa del Elche. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en el programa Viva la Gente, lo hacemos ahora en nuestra sección de educación, en la que nos visita Carmen Díez, es psicóloga, es doctora en psicología evolutiva y ciencias de la educación y además ha estado nominada a mejor docente de España en la rama universitaria en 2 ocasiones, en 2019 y en 2020. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, Carmen, durante estos programas vamos a iniciar un viaje contigo en un programa que has desarrollado que se llama Emocionate Familia, un trayecto en el que iremos conociendo y atravesando diferentes etapas y al que puede unirse todo el mundo, desde los más pequeñitos a los más mayores, y en el que queremos empezar explicándole un poco a nuestros espectadores que les expliques en qué consiste este viaje que vamos a hacer. Bueno, pues encantada en primer lugar y agradecida de que un espacio, ¿verdad?, como el vuestro y de que nos podamos sentir en casa también, ¿no? Que es la idea un poco del programa, que todos nos sintamos que estamos en casa, ¿verdad? Por eso la idea del programa, que es un acompañamiento emocional dirigido a toda la población, aunque nos centramos desde la etapa infantil hasta la adolescencia y edad adulta incluida, pues se trata de hacer un viaje, es algo sencillo. Muchas veces cuando viajamos, ¿verdad?, seguro que nos emocionamos mucho antes, días antes estamos planificando el viaje, ¿verdad?, elegimos una maleta, una mochila y vamos incluyendo dentro cosas. Claro, hay viajeros que deciden llenar mucho la mochila, ¿verdad?, el por si acaso. Yo que soy del norte, allí era muy costumbre, ¡oh!, ¿verdad?, una cazadora, una bufanda, un paraguas. Y sin embargo, hay otros viajeros que deciden, oye, ¿y si dejo un huequito en la mochila, así en un lado, verdad? Por si surge alguna cosa que me apetezca meter. Y hay otros que, sin embargo, deciden hacer el viaje más ligeros. Bueno, este viaje que les ofrecemos es para todos, ¿eh? Para los que deciden llenar mucho la mochila y la tienen muy cargada y quizás ahora con lo que está pasando, pues esté demasiado cargada. De estas mochilas que te tienes que sentar para cerrar la cremallera, ¿verdad? Yo no, yo soy de esas. Yo soy de las que se tienen que sentar encima de la maleta, con el culo encima y 2 o 3 amigas tirando cremallera, ¿verdad? Porque si no, no hay manera. Te entiendo. Yo me paso parecido. Tengo que llevar
varias maletas varias cosas. Y ahora con el bebé tengo que organizarlo, como dice mi marido, no pensaba llevar tanto, ¿verdad? Vale. Y incluso también para los que deciden llevarla ligera y encontrarse con lo que van descubriendo. Bueno, en este camino que vamos a construir en tu programa y que vamos a ir haciendo distintas paradas del viaje, vamos a ir descubriendo muchas cositas de cada uno de nosotros, ¿eh? Pues creencias que podemos tener más o menos acertadas o que más o menos nos benefician, ¿verdad? Sí. Necesidades que algunas pueden ser más auténticas, pero otras igual un poquito inventadas. Creo que ahora la pandemia también nos ha recordado un poquito, ¿verdad? Las necesidades que son más reales de las que menos, pero vamos a ir aprendiéndolas. Todo observándolo como una pequeña lupa, donde vamos a ver qué ingredientes tiene esa receta. ¿Qué ingredientes tiene mi receta? Que no tiene que ser la receta de mi vecino, ni de mis padres, ni de mis hermanos. Es mi receta. Yo voy a ir descubriendo poquito a poco a través de este viaje, pues qué es lo que estoy, si estoy pasando por esa estación y cómo estoy viviendo la parada en esa estación. Por eso te decía, Lidia, que vamos a empezar a trabajar el miedo. Dentro de esas estaciones veremos que hay muchas emociones por las que podemos viajar. Y yo creo que el miedo ahora está siendo algo pues, que está teniendo muchísimo impacto, ¿verdad? Claro. Que le hemos dejado que tenga impacto también, ¿eh? Porque el miedo ha sido una emoción adaptativa. Claro. Una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Sí, siempre, desde siempre el miedo ha ¿verdad? Sido lo que ha evitado que... Chica, que te quemes con el fuego, que te caigas por un precipicio. Efectivamente. El miedo al final también es un poco pues, un reflejo que tenemos para la supervivencia. Claro, de hecho ha sido así siempre, ¿verdad? Lo que pasa que como yo le digo mucho a mis alumnos cuando les doy clase, ¿verdad? Parece que estamos constantemente esperando de que el león está detrás de la puerta. Y claro, si siempre el león está detrás de la puerta o el monstruo está debajo de mi cama, mi sistema de alerta está en constante tensión, claro. ¿Verdad? Entonces es como el vasito este que lo voy llenando y ahora... Cuando nos han puesto esto encima, pues claro, el impacto ha sido demasiado fuerte. Las secuelas que nos han podido dejar o que nos están dejando, las estamos encontrando quizás demasiado fuerte. Habrá personas que no, que tengan una mochila más ligera en esa similitud que hago con el viaje, o una mochila que han ido cargando, que han ido trabajando y que, bueno, ya han llegado ahora, pero bueno, incluso pueden ayudar a otras personitas de su alrededor, ¿verdad? Pero quizás hay otras personas que les está pesando mucho esto. Claro. Porque en realidad esto nos estamos enfrentando por primera vez. Nuestra generación, ¿eh? Ha habido otras crisis, ¿verdad? Ha habido otras, pero yo creo que esta es la primera que todos los que estamos es la primera vez que lo vemos. Y sí que es verdad pues que impacta, ¿no? Que da esa sensación de miedo, de la que teníamos en marzo, que al principio no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué era... Y que ahora con esta ola que hemos tenido ha vuelto un poco, ¿no? Ese miedo. Sí, porque quizás ahora yo lo hablaba ahora, por ejemplo, en la librería, que he parado a coger unas cositas y me decía, es que ahora hay más gente cercana, ¿verdad? Ahora ya cada vez hay más casos, vemos que algunas personitas pues, es más ligero, pero otras es más fuerte. Y bueno, y la responsabilidad de cuando tienes familia, cuando tienes tus padres, cuando de hace tiempo que no los ves, son muchas cosas las que pueden ir pesando en la mochila. Yo lo veo por mis alumnos, mis alumnos están teniendo una mochila muy cargada. Claro. Entonces me apetecía, Lidia, cuando me lo comentaste, digo, oye, ¿por qué no? Vamos trabajando un poquito estas cositas en cada programa de forma muy cercana y muy ligera. Claro. Entonces, yo os voy a proponer a quien le apetezca estar con nosotros. Perfecto. Mira, que tengan un cuadernito tipo así o más pequeñito incluso. Yo este es coincidencia, que es un cuaderno de viaje, pero que utilizo pues para esos viajes que hacemos. Que no tiene por qué ser coger un avión o coger un tren, sino el viaje que estás haciendo tú en tu vida. ¿Verdad? Hay viajes que hacemos a través de los sueños, a través de una película, ¿verdad? A través de... Bueno, de una tarde en el parque, y ahora que voy mucho con el bebé al parque, digo, qué bonito, lo que estoy descubriendo, No había estado tanto en un parque, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, que es verdad. Y ahora que desde lo poco que se puede hacer además es ir a pasear, ¿por qué no este viaje que al final es por nosotros mismos por nuestras emociones, que son muy importantes? Eso mismo, y sobre todo para ser un poquito más felices, ¿por qué no? Tampoco nos tenemos que castigar, que a veces también nos encontramos un poco, uy, es que mira lo que está pasando, me voy a castigar con esto o con lo otro, ¿verdad? No voy a comprar esto, no voy a hacer esto, o cómo voy a salir y sonreír con la que está cayendo, oye, que tenemos que seguir, que ya es mucho tiempo, ¿verdad? Y es por nuestro bienestar y el de nuestras generaciones también. Entonces yo les invito a que tengan un pequeñito cuaderno, tipo así, ¿vale?
donde pueden ir anotando esta primera receta, que es el miedo, ¿vale? Entonces yo les haría tres preguntas, a ver qué te parece. Vale, mira, yo te las voy a anotar todas también. Venga, perfecto. Mira, la primera de ellas es que elijan uno de los miedos, pero concreto, no hace falta que sea muy abstracto, no, sino, y tampoco lo tienen por qué pensar, o sea, saber ahora. Mucho, sí. Necesitarán su espacio, ¿verdad? Para saberlo, su silencio, su tiempo. Entonces pueden anotar uno de los miedos que tienen. Sin más, sin enjuiciarlo, simplemente anotarlo. Vale. La segunda pregunta que le haría sería, ¿qué fuentes está alimentando ese miedo? Muy importante. Muy importante. ¿Verdad? ¿De dónde viene ese miedo? ¿O qué le está haciendo que cada vez... Muchas veces llegamos ya con el miedo, pues el miedo llega a nosotros, pero no sabemos de dónde viene. Es una pregunta muy interesante. Claro, igual tampoco tenemos la respuesta para todo, ¿verdad? Yo tengo un gran amigo investigador que hacemos estas reuniones virtuales para, de alguna manera, bueno, seguir en nuestro campo científico, ¿no? Y él me decía el otro día una frase, mira, Lidia, casi me emocioné muchísimo con la frase que me dijo, porque me dice, ¿cuánto de nosotros es de la familia, es de nuestra familia, y cuánto de nosotros no es de nuestra familia? Claro. Yo digo, wow, no te puedo contestar. No es preciso tampoco, ¿sabes? Por eso digo que estas preguntas que lanzamos a la audiencia, pues mira, tengo un ratito, aunque sea en el coche antes de bajar o tal, en un momento, me apetece, me sale y lo escribo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, elige uno de tus miedos? En segundo lugar, ¿qué alimenta, qué fuentes crees que alimenta tu miedo? Y la tercera, muy importante, ¿qué consecuencias está teniendo tu miedo? Lo que tú pienses a corto plazo, pues mira, me está doliendo mucho la espalda, me duele la cabeza, no duermo bien, no me alimento bien, estoy picando mucho ahora, imagínate, ¿verdad? Voy al súper y ¡buf! Cervecitas, chocolate, ¿verdad? Esos aperitivos que están yendo con esto de que nos han cerrado los bares. Estamos todos, ¡ay, voy a coger no sé qué, voy a coger no sé cuántos! Al final para intentar montarte el bar en casa. Sí, es verdad que bueno, también puede ser un poquito, dice, venga, pues ahora vamos a disfrutar este ratito. Yo a veces con mi marido cuando ya está el bebé acostado y mi Caspi, mi perrito, que es un terremoto, está ya ubicado, decimos, venga, un ratito para nosotros, eso está bien. Lo importante es esto, que no esté cubriendo, ¿verdad? Una necesidad. Eso, es lo que vamos a ir viendo a través del programa. Entonces, pues eso, ¿qué consecuencias tengo? Sobre todo quizás pues, alteraciones en el sueño que nos estamos encontrando con estas cosas, pesadillas, oye, pues sueño raro, no descanso, o ya te digo, como de más, visito mucho la nevera, o bueno, así un poquito, ¿qué te parece? Me parece genial, yo creo que va a ser un viaje muy divertido. ¡Qué bien! Y sobre todo, para conocernos a nosotros mismos, es un proceso que puede hacer todo el mundo. Esa es la idea, yo creo que Lidia, todos nuestros espectadores pueden ahora mismo ir a donde estén, coger una libreta, apuntar las preguntas que nos han hecho y ir conociéndose. Al final es una forma de conocerse a sí mismos. Efectivamente. Y oye, si al final tienen una duda muy grande, ¿sí? ¿Por qué no resolverla? Claro, ¿por qué no? No hace falta, porque a veces dices, oye, es que yo no tengo presupuesto, yo no me quiero acercar. Bueno, pues podemos hacerlo, porque cuando nació este programa, ya hace 6 años que llevamos viajando, ya hacía unos años de estudio para que naciera, para crearlo, y yo decía, esto tiene que llegar a mucha gente. No sabía el cómo iba a llegar. Y cuando lo comentamos con vosotros, ¿verdad? Me propusisteis esta idea tan estupenda. Digo, oye, pues ¿por qué no? Pues ¿verdad? Pues ¿por qué sí? ¿Verdad? Claro. Vamos a acercarnos a la gente. Vamos a dejar, a la gente, claro, que todos nuestros espectadores entren y que hagan este viaje con nosotros. Muy importante lo del miedo. Yo creo que eso van a poder descubrirse a sí mismos y descubrir miedos, porque a lo mejor... anota uno, pero a lo mejor descubren que tienen más que no sabían. Claro, y sobre todo porque cuando anoten ese, vamos a hacer como un observatorio, como algo que, como una receta con muchos ingredientes dentro, ¿verdad? Que a veces te recomiendan una receta, pero nosotros le añadimos 2 o 3 cosas y la mejoramos o la empeoramos, que a veces también nos pasa, ¿verdad? Yo he visto, no le sale como le salía a mi mamá, ¿verdad? Pero esos ingredientes son tuyos y los has elegido, pues vamos a verlos. Y el porqué de ese ingrediente, igual después llegas a descubrir que,
pues que no era tan, tan importante o tan necesario en tu vida y sin embargo, pues verdad, o que no te estaba beneficiando y le has dado demasiados giros, demasiadas vueltas. Y bueno, a veces también está bien encontrar, ¿verdad?, un espacio para cada uno, este espacio que pueden, bueno, pues que si los oyentes les apetece, pues pueden compartir con nosotras. Pues muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros, presentar nuestra primera estación, El Miedo. Dejamos que todos nuestros espectadores lleguen a ella, cumplimenten las preguntas, hagan este cuaderno de viaje y nos vemos en las próximas sesiones para ir descubriendo más paradas. Eso es, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el tráiler de la película que les ofrecemos esta noche en el espacio Cine Noche. Se trata de la película Monster. Vamos a verlo. Sofás Albufera te ofrece esta película. When I was little, I had a lot of dreams. And I was always secretly looking for who was going to discover me. Was it this guy? Or maybe this one? You never knew. I lived that way for a long, long time, dreaming like that. But one day, it just stopped. I'm kind of broke right now, so I'm just trying to make, like, some cash somehow. Well, maybe I can help you out. By the time I met Selby Wall, all I wanted was a beer. Can I buy you that drink? I got my own money. I'm just trying to talk to someone. Do you want to stay with me? Who was that person? She's just a friend I made. I think she was a street person. Hey, lady love, you need a ride? Can I ask you a question? Are you a prostitute? Hey, man, don't go too far. I just want a little privacy. 30 straight up. Girls, you know, I love them and I hate them. Where'd you get this car? I just borrowed it. Life is funny. It's also strange how things can be so different than you think. Are you okay? I got everything going for me. I'm not a bad person. I'm a real good person. Police urge anyone with any information about these crimes to contact your local authorities. Lee, killed that man. What do you think? Oh my God. You're never gonna understand it, so you gotta trust me. I got it under control, ma'am. She's all screwed up. I was raped and Beaton was gonna get killed. You can't kill people. Says who? And you. No. Tell me. This is your deal. They're coming for us. They got nothing. They're not even looking. There's a whole world of people killing and raping, but I am the only one killing them. People like me and you go down every day. Ahora en Sofás Albufera, sillón relax con Powerlift, modelo triunfo por solo 330 euros. Sillón relax de empuje manual, modelo Jack, al increíble precio de 159 euros. Sofás Albufera, estamos en Avenida de Crevillent, a 500 metros de Carrefour. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Viva la Gente. Les esperamos mañana viernes a partir de las 8 de la tarde aquí en Elche 7. Que tengan buena noche.